un extraño en mi hogar. Jane, el dinero no lo es todo. Mi editorial puede ofrecerte la atención personal que necesita tu libro. Tienes que decidirlo tú. Ay, ¿no te arrepentirás de firmar con nosotros? Muy bien, te llamaré mañana. Adiós. Su coche sigue ahí. Ya debería haberse marchado. Sí. Joanna, llamo para decirte que llegaré un poco tarde. Como de costumbre, mamá. Lo siento, me he liado. Pásame a Dan, por favor. Tengo que hablarle sobre el contrato Townsend. Ahora te lo paso. Dan, es mamá. Quiere hablarte sobre el contrato Townsend. Vivian. Sí, claro. Sí, ya he echado las cuentas. Oye, ¿por qué no hablamos de eso después de cenar? Bien, hasta luego. ¿Qué? Es nuestro aniversario. ¿Vas a hablar de negocios con mamá? Vamos, Joanna, ¿qué le voy a hacer yo? Te prometo que luego te resarciré. Cariño, anímate. Felices 3 años. Igualmente. Ahí sale. Bien, vamos allá. Espera. ¿Qué ocurre? Ah, claro, los guantes. ¿Qué haces? Entrar en la casa. Si tengo la llave. Piénsalo, Roy. Tú eres el guarda de la casa. No tienes por qué forzar una ventana. Sí, pero me tocará cambiar el cristal. Por ahí. Oh, Vivian. Bingo. Bien. Vaya. Ya te lo dije. Vale más de 100.000. ¿A qué viene el arma? Hay que ser precavidos. Ya te dije que sin armas. Yo no acepto órdenes de ti. Vamos a por lo de arriba. ¡Ha vuelto! ¡Vamos! ¡Deprisa, deprisa! Ah, ahí está.
haces aquí? He venido a traer leña. La ventana del despacho está rota. Sí, no la he visto. Voy a llamar a la policía. Yo en su lugar no llamaría, señora Granger. No debió volver. Lo siento mucho. De verdad que lo siento. Dios mío. ¿Vivian? ¿Vivian? Cuatro meses más tarde. Tienes que leer el último informe financiero. Estoy deseando. Le he dejado una copia a Nancy. Muy bien. Hola, Hillary. Señora Winters, ¿ha llovido en Seattle? Ni gota en todo el mes. Me alegro de verla. La hemos echado de menos. Gracias. El señor Winters está a punto de salir de una reunión. Dile que estaré en el despacho de Marla. La revisión nos ha llevado 4 semanas. ¿Cuándo entregarás el manuscrito final? Cuando Dan y yo volvamos del campo. ¿De verdad quieres vender la casa de tu madre? En cuanto terminen las obras. Esa casa vale mucho dinero. No lo hago por dinero. Para tu esposo, todo se reduce a dinero. Ha salido a mi madre. Dan, el señor Pataki al teléfono. Insiste en hablar contigo. Tengo que atender esa llamada. Este fin de semana voy a pasar por ahí. Mi madre ha alquilado una cabaña cerca del lago Harmony. Pues ven a casa. Gracias, pero tengo que echar muchos números. Cuando consiga llegar a casa de mi madre estaré agotada.
Oye, Pataki, pienso cumplir mi palabra. Te voy a pagar. Sí, yo sé que son más de 200.000, pero tú dame un respiro, ¿vale? Tengo que mover cuentas para conseguirlo. ¡Basta ya! Tendrás tu dinero. ¿Qué te ha parecido trabajar con la reina de la autoayuda? Jane es interesante. Y revisar su libro me ha hecho pensar en muchas cosas. ¿En serio? ¿Cómo qué? Como en la relación con mi madre. Ella creía que debía hacerme feliz y no darme grandes responsabilidades. Y con Dan esto se repite. Está tan habituado a que lo acepte todo que cuando tengo una idea propia la rechaza. ¿A qué te refieres? Les propuse sacar libros infantiles en CD-ROM y no me escucharon ninguno de los dos. Así que lo olvidé. Y fue un error. Tiene un gran potencial. Pero requiere una fuerte inversión. Pero, Marla, tenemos que ir con los tiempos e invertir en el futuro. La semana que viene quiero revisar las finanzas. Conseguiré sacarlo adelante. ¿Dan sabe esto? Aún no, pero le convenceré. Jack, es tu día de suerte. Han rebajado los cargos a una multa. Aunque los ordenadores que había en tu coche valían más de $10.000. Estupendo. Les dije que el registro policial fue ilegal, así que se acabó. Puedes irte. Muchísimas gracias. No, dáselas a Lupe. No soy nada barato. Jack, tus antecedentes no son malos. No hagas estupideces. Tranquilo, me he retirado. Genial, vete a Florida. Cuando dijiste que volvías a trabajar aquí, creí que sería como editora. Cariño, quiero hacer algo más. Solo quiero revisar la contabilidad. ¿Qué tiene de malo? Pues no pasa nada. Pero ¿por qué me lo dices si parece que ya estás muy convencida? Porque ahora somos socios. Pues los socios deben discutir las cosas antes de tomar una decisión. Escúchame, no pensemos en esto los próximos días. Se me hace tarde para ver a Dorothy. Oye, siento no poder ir esta noche, pero si vuelvo a anular mi cena con Ted Tamada, me matará. Además, Dorothy, ¿tú tenéis mucho de qué hablar? Sí. Subiré al lago mañana lo antes que pueda. De acuerdo, te echaré de menos. Hola, Dorothy. Hola, Joanna. Cuando dijiste que ibas de compras, iba en serio. La reforma de mi pensión debía durar un mes, no cuatro. No me lo cuentes. Nosotros empezamos las obras el lunes. Es una locura. Solo tengo una habitación para alquilar. Tú eras buena abogada. ¿Demanda a los albañiles? Detesto la sangre desde mi divorcio con Michael. Lo único que quiero es paz, silencio y habitaciones para alquilar. Vale. Un hombre libre. Libre y feliz. Pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora sales con un mayordomo? No tengo tiempo de salir con nadie. Trabajo 6 noches a la semana en el bar. Siéntate. Tienes mucho que contarme. Ahora no puedo. ¿Tienes mis llaves? Llevas 3 meses fuera. ¿Por qué esa prisa? ¿Es que tienes otro robo en mente? No confías mucho en mí. He gastado $2.000 en un abogado. ¿Eso no es confiar? Te los devolveré. ¿Cuándo? Cuando me des mis llaves. Voy al lago Harmony. Y cuando vuelva, te pagaré. ¿Qué hay allí? Agua,
Hasta pronto. Eres maravillosa, Lupe. En serio. Gracias. ¿El lago Harmony? Ajá. Tenía mucha prisa por marcharse. Igual que yo. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Quizá deberíamos hacernos socios. No me gustan los socios. Después de 3 años de matrimonio, Dan y yo apenas hablamos de nada importante. Pasamos muy poco tiempo juntos. Eso te pasa por casarte con un hombre obsesionado con su trabajo. Pues eso debe cambiar. Va a tener que tomarme en serio. Olvídalo. Es imposible. ¿Cómo lo hago? Cuando eran 100.000 sí podía, pero 250.000. Cuando revise los libros lo notará. No podemos, Dan. Debiste dejar los caballos cuando lo prometiste. ¿Tú has devuelto los vestidos de marca que te compré? Lo sabía. Podemos ir a la cárcel. Tranquila, Marla. Saldrá bien. Sí, ¿y cómo vas a pararla? Muy fácil. Matándola. ¿Matándola? ¿Va en serio? Marla, toda mi vida me han dicho lo que debo hacer. Primero mi padre hasta que murió. Luego la madre de Joana. Tú la conocías. Me dio las llaves de la editorial, pero no podía llevarla. Y ahora vuelve Joana. Y me dice lo que tengo que hacer. No lo soporto. Yo dirijo el negocio y nadie me va a parar. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en eso? El suficiente para estar convencido. Sin Joana en medio... La editorial, las propiedades familiares, el dinero del seguro de vida, todo será nuestro. Llegó el momento. No me costará simular un accidente en esa vieja casa. Me encanta este sitio. ¿De verdad quieres venderla? No quiero conservar la casa donde pasó. Quiero ir a otro sitio. Vamos.
Esta es la última. ¿Estarás bien esta noche? Sí, pues claro. ¿Seguro? Vale. ¿Mañana un paseo? Por supuesto. Bien. Buenas noches. Adiós. Gracias. Hola, Dan. Soy Liv. Ha llegado el contrato de Hasty. Lo he dejado en tu mesa. Hasta la semana que viene. Hola. Ahora no estamos en casa. Por favor, deja un mensaje. Hola, soy yo. Seguirás en la cena. Ya tienes el contrato de Hampstead. Si lo firmas antes de venirte, podrás quedarte hasta el miércoles. Te quiero. Adiós. Hola, mamá. Me divierto mucho en el campamento. Tengo una nueva amiga. Se llama Kelly. Te echo de menos. Te quiero, mamá. Joanna. Perdona, te creí dormida. Lo estaba. ¿Qué haces aquí? Verás, la cena acabó en copas y me escapé antes de lo previsto, así que quise darte una sorpresa. Casi me matas. Eso ni pensar. Thank you.
Le preparo un baño a mi querida esposa. ¿Estás preparada? Te he echado de menos. Y yo a ti. Será Dorothy. Yo la abriré. No, no. Ya voy yo. Quédate aquí. Siento molestarle, pero mi coche se ha caído en una zanja. ¿Hay un taller por aquí? No. Está lejos de la carretera. Es que me he perdido. ¿Qué ocurre? Su coche se ha caído en una zanja. He visto las luces, pero no quisiera molestar. Bien, verá. Voy a vestirme, le ayudaré a sacar su coche y le indicaré hacia dónde ir. Esto está muy oscuro y el coche está muy hundido. En ese caso, llamaré a una grúa. ¿A Pete? No creo que esté abierto. Al menos lo intentaré. ¿Quiere pasar? Gracias. De nada. Soy Joanna Winters y él, mi esposo Dan. Encantado. Yo soy James Perth. Encantada. Siento mucho haber aparecido así. ¿Cómo es que está por aquí a estas horas? Es que he salido tarde. Busco antigüedades. Un hombre que vive por la autopista 32 quiere vender un comedor del siglo XIX y quise coger un atajo. ¿Quiere tomar algo? Un poco de agua, si no es molestia. Voy por ella. El contestador. Es normal, cariño. ¿Pero qué haces? No sabemos nada de él y tú le invitas a entrar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dejarle que vague toda la noche por el bosque? ¿A quién llamas? A Dorothy. Diga. Hola, Dorothy, soy Dan. Estoy en casa con Joanna. Has podido venir antes, me alegro. Sí, oye, aquí hay un hombre que tiene problemas con su coche y necesita una habitación para esta noche. Oh, no, lo siento, me encantaría ayudaros, pero ya es tarde, acabo de alquilar mi única habitación. Supongo que no es mi noche. Gracias de todos modos. De nada, Dan. Hasta mañana. Adiós. Muy bien. Señor Alexander, le enseñaré su cuarto. Muchas gracias. De nada. Imposible. ¿Y la casa del guarda? Oigan, no quiero causarles molestias. ¿Qué opinas? Sí, claro. ¿Por qué no? Mañana por la mañana sacaremos su coche. Gracias. Señor Pez, espere en la cocina mientras busco unas sábanas. Gracias. Siento el olor a pintura. La he terminado hace pocos días. ¿Lo ha hecho todo usted sola? Bueno, la compañía constructora me está ayudando un poco. ¿Y esa carretera? Termina en una casa grande, blanca. Se ven las luces tras los árboles.
Y luego no hay nada más que kilómetros de bosque. Y el lago, claro. Kilómetros de bosque. Sería muy fácil perderse ahí. Sí, eso es cierto. Genial. ¿Genial? La habitación es genial. Me gusta. Me alegro. Felices sueños. Seguro que son felices. Buenas noches. Si necesita alguna manta o toallas, están en el armario. Gracias. Buenas noches. Tenéis una casa muy bonita. Sí que lo es. Así que te dedicas a las antigüedades. Sí. Soy un intermediario. Recorro las subastas, los mercadillos, tiendas de segunda mano. Y luego revendo la mercancía a tiendas elegantes. ¿Y ganas dinero? Sobrevivo. Sobrevives. Una gran casa. Eres muy afortunado. Un braguetazo. Es broma. Bien, James, te acompaño. ¿Y os gusta vivir aquí? Es nuestra casa de verano, pero pertenece a la familia hace años. Veníamos a menudo antes de morir mi madre, hace unos meses. Lo siento. ¿A pasar el fin de semana? No, hasta la semana que viene, o más. Cuando terminen las obras, la pondremos en venta. ¿Obras para qué? Si está muy bien. Vamos a poner una caldera nueva y arreglar el tejado. ¿Una caldera? Sí. Tienen que levantar todo el sótano. Tuberías nuevas, cables, ya sabes. Una buena reforma. Una buena jaqueca. Empiezan este lunes. ¿El lunes? Sí. Trae, yo lo haré. Oh, vale. Pues hasta mañana. Bien. Joana. Gracias. Por favor, que descanses. Puto lunes.
Dan, me has asustado. Me desperté y no te vi. ¿Qué haces? He oído un ruido y procedía de aquí abajo. Es verdad. Joana, ¿qué pasa? Ahí. Cerraré esta ventana. Le diré a los obreros que la arreglen. Sí. ¿Cuándo dijiste que venía? El lunes, el primero. Vaya, estoy deseando. Sí, yo también. Buenos días, señor Alexander. ¿Le oí andar? ¿Quiere que le traiga el desayuno? No he pedido desayuno. Está incluido. MP. ¿Media pensión? Pues no lo quiero. Es que yo no desayuno. Oh. De acuerdo. ¿Ornitólogo? ¿Qué? Los prismáticos. ¿Observa a los pájaros? Sí, exacto. Me gusta mucho. Es muy observadora. Bien, que disfrute del día. Aquí hay pájaros fantásticos. Estoy seguro. Sí, estoy aquí. Creí que estabas durmiendo. No, no podía dormir. Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Oíste ayer mi mensaje? ¿Qué mensaje? Sobre el contrato de Hampstead. ¿Lo firmaste antes de venir? No sabía que había llegado. Oh, pensé que te quedarías más. Dan, ¿Joana? Estamos aquí abajo, James. Siento haberme levantado tan tarde. No importa. Ahora vuelvo. Qué cosas tan bonitas. Solo es chatarra, vieja. Sí. La chatarra de un hombre es un tesoro para otro. ¿Cómo eso? ¿Eso tan feo? Te sorprendería saber cuánto pagan por una lámpara como esta. A la gente le trae recuerdos. Vaya. Sí. Es precioso. Lo hizo mi padre. Oh, mira.
Esto sí que tiene años. ¿Esquiabas? Solía ir con mi padre. Cuando Dan y yo éramos estudiantes, mis padres alquilaban una cabaña en las montañas. Era muy bueno en las pistas. Pero hace mucho que no esquío. ¿Recuerdos? Sí, así es. Acaba de llegar Dorothy. ¿Listo, James? Sí. Joanna. Si no vuelvo a verte, gracias por todo. Que tengas suerte. Hola, Dorothy. ¿Qué tal, Dan? Me alegro de verte. Lo mismo digo. Gracias por el favor. Él es James Perth, el hombre del que te hablé. Hola, encantado. Lo mismo digo. He visto su coche al venir aquí. ¿Estás seguro? Oh, sí. Lo sacaremos de la zanja enseguida. Quizá debería ir con vosotros. Dorothy, que lo hagan ellos. Nosotras vamos a pasear. Bueno, eso me apetece más. Gracias. Hasta luego. Adiós. Otro día perfecto en el paraíso. Sí, me alegro de haber venido. Podríais ganar mucho dinero, Dan. Solo necesito un par de horas en el sótano para revisar las cosas. Nosotros no nos dedicamos a vender chatarra. No se trata de eso. Conozco a vendedores de antigüedades que os pagarían muy bien esas cosas. Oye, primero solucionemos esto, ¿vale? Vale. ¿Cómo lo metiste aquí? Quise dar la vuelta. ¿Por qué no entras a ver si arranca? Yo voy por las cadenas. Así que Dan pudo venir antes. Sí. Pero aún no sé qué va a pasar. No me irás a decir que se ha traído trabajo. Exacto. Bien, ya está. Voy a intentarlo. Déjame a mí, tengo costumbre. Adelante. ¡Avísame! ¡Vale, para! ¡De acuerdo! Vaya coche. No iremos a ninguna parte. ¡Bien, adelante! ¡Voy! Vamos. Vamos, pequeño. ¡Se mueve! ¡Patina! ¡Acelera un poco más! Cárcel estatal. Creo que está atascado. Sí, déjalo. Bueno, creo que vas a necesitar una grúa. Volvamos. Pero no lo va a comprender. La editorial es tuya, Joanna. Tú puedes tomar decisiones. Pero él no va a querer. No se trata de lo que él quiera, se trata de lo que quieres tú. Es verdad. Tiene razón. Thank you.
sabes dónde está. Pero no piensas decírmelo. Mierda. ¿Hubo suerte? No, hay que sacarlo con una grúa. ¿Llamo a Pete? Yo le llamaré. Oye, James, creo que trabajas con antigüedades. Yo tengo algunos muebles antiguos. Si te apetece, ven a verlos. Me encantaría. Voy a tener que quedarme unas horas. Te ganarás la comida trayendo una cesta del sótano para la barbacoa. Del sótano. Será un placer. Soy yo. Ha habido complicaciones. ¿Qué clase de complicaciones? Acababa de llegar a casa anoche cuando apareció un tipo. El idiota metió su coche en el Gran Cañón. ¿Quién es? Dice que se llama James Perth. Pero en su coche encontré una carta dirigida a Jack Derby. La carta es de su novia. Y va dirigida a la cárcel de Siracusa. Podría ser el culpable perfecto. ¿No tienes una prima que trabaja en los archivos del condado? Sí, así es. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre su novia o quien quiera que sea. Se llama Lupe Thomas. La encuentro. ¿Está ahí? Si llega a ser un león, me come. Tengo malas noticias. He llamado al taller y no pueden enviar una grúa hasta mañana. ¿Mañana? Eso me temo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si quieres estar más con él, ¿por qué no le dices que vuelva después de firmar el contrato? Me has dado una gran idea. ¿Cuál? Voy a hacer una llamada. Diga. Marla, soy Joanna. Joanna, ¿qué tal todo? Muy bien, gracias. Sé que te va a extrañar, pero necesito un favor. Haré lo que pueda. El contrato de Hampstead llegó ayer después de que Dan se fuera. Como vas a ir a casa de tu madre, ¿podrías traerlo aquí para que lo firme? Para mí esto es muy importante. Así podrá quedarse más. Necesitamos estar juntos. Claro. Estupendo. Te veré luego. Gracias. Adiós. Me encanta este sitio. ¿Dónde vives? ¿En el centro? Sí. ¿No hay mucha delincuencia por ahí? Sí, cada vez más. Buenas noticias. Ah, ¿qué ocurre? Van a traer el contrato de Hampstead para que lo firmes. ¿A quién has engañado? A Marla. No la he engañado. Me dijo que iba a pasar por aquí yendo a la cabaña de su madre. Así no tendrás que marcharte. ¿Marla? Sí, ¿qué ocurre? Pues que ya que viene le diré que me traiga también la contabilidad. Sí, voy a llamarla.
¿Qué es lo que ha pasado? Dímelo tú. No sabía qué decir. ¿Que no sabías qué decir? ¿Por qué no has dicho que no, Marla? Esto lo complicará todo. Lo siento, Dan. Me ha pillado desprevenida. Sí, bueno, escucha. Antes de nada, ¿qué has descubierto sobre Jack Derby? Acaba de pasar 3 meses en la cárcel y le sacaron ayer. Su abogado le sacó alegando registro ilegal. Pero hay más. ¿Qué? Lupe Thomas fue asesinada ayer unas horas después de que él saliera de la cárcel. Dan, estamos jugando con fuego. ¿Y si la mató Jack Derby? Sí, sí, déjame pensar. ¿Me pasas el pan? Buenas tardes. Él es mi huésped, del señor Alexander. ¿Joanna? Encantada. ¿Qué tal? Y él es James. James, ¿eh? Sí. ¿Qué tal con los pájaros? Es difícil concentrarse con este olor a pollo asado. ¿Quiere probarlo? Si no es molestia. Le daré un plato. Hay un coche en una zanja del camino principal. Es mío. Fue anoche. Oh, qué mala suerte. ¿Ha llamado a una grúa? Viene mañana. ¿Está atrapada? Sí. Bien, Marla, tú trae el contrato, ¿de acuerdo? Así, cuando investigue la policía, podrás decirles que actuaba de un modo muy raro cuando pasaste por aquí. ¿Quieres seguir adelante? Saldrá bien. Confía en mí. ¿Debió desayunar? Dan, el señor Alexander es un huésped de Dorothy. Hola, encantado. Lo mismo digo. Bueno, les dejaré comer. Gracias, estaba muy bueno. Hasta luego, señorita Liddell. Hasta luego. ¿Has hablado con ella? Sí, me va a traer la contabilidad para que le eche un vistazo. Oye, James, si quieres venir esta noche a mirar antigüedades y a comer lasaña, eres bienvenido. No me apetece nada hablar con el señor Alexander. Sí, muy bien. Muy inteligente, gracias, te debo una. Al menos me hará compañía. Y quizá me compre ese viejo escritorio de caoba. Oye, ya recojo yo, tú tienes que cocinar. Vete. ¿Sí? Vale, hasta luego. Adiós. Gracias, James. Oye, Dan, ¿nos vamos a pescar? Necesitamos cena. Me encantaría, pero tengo trabajo. Pescar es divertido. Pues ve tú. Vete con ella a pescar. De acuerdo, ¿no te importa? ¿Pero qué dices? Estaré encantada. Disculpa. Dan. He venido aquí para estar contigo. Joanna, quieres que me quede hasta el miércoles. Y me parece bien. Pero para eso tengo que trabajar un poco. ¿Y no puedes dejarlo durante un par de horas? Cariño, esta noche James va a casa de Dorothy. Pasaremos toda la velada juntos. ¿Vale? Vámonos de pesca. Bien. No está mal para ser la primera vez. He tenido suerte. Espero no haber metido la pata antes. Oh, no, tranquilo. Dan y yo tenemos que arreglar algunas cosas. ¿Has pescado algo? ¿Qué hago? Tira deprisa.
Eso. Y ahora empieza a enrollar. Eso es. Sigue enrollando. Ahí llega. ¿Lo ves? Vamos, tira, tira. Aquí está. ¡Qué grande! Ven aquí. Ven aquí. Ya está. ¡Qué belleza! Ahora me da pena. Es un buen desayuno. Prefiero huevos con bacon. Lo soltaré. Cuando era pequeña, venía mucho por aquí. Me pasaba horas soñando despierta. ¿En serio? Sí. Soñaba con ser bailarina de ballet y vivir en París. Es curioso ver cómo al crecer se borran los sueños. No tiene por qué. Yo siempre he soñado con ir a Australia y comprar un rancho. Ese sueño me ha hecho cometer un montón de tonterías. ¿Y aún quieres irte? Más que nunca. Que pronto volvéis. ¿No picaban? Han picado, pero lo soltamos. ¿Has terminado? Sí, por fin. James, he estado pensando en tu oferta y puede ser divertido bajar a echar un vistazo al sótano. A lo mejor encontramos algo de valor que podamos vender. Claro, será un placer. Estupendo. Dame eso, James. ¿Qué te parece esto? ¿Cuánto vale? ¿Esto? Es de plata, unos 75 pavos. ¿75 pavos? Vaya, no está nada mal. Tengo más cosas ahí. Vamos. Ya está. Vaya. Se busca. Dios mío. Departamento de Policía de Siracusa. Sábanas limpias. Ya veo.
Joana, contesta. Diga. Muy indiscreta, muy indiscreta. ¿Qué ganó con la muerte de Vivian? Yo solo soy un inspector de seguros que intenta atar cabos sueltos. ¿Es un inspector? Sí. Y he vivido 30 años según las normas. Pero las normas son una mierda. Usted solo debía traerme toallas y hacer la cama, pero no. Tenía que meter su maldita nariz donde no debía. Yo no sé nada. Eso dijo el gato. Y la curiosidad lo mató. No diré una palabra, se lo prometo. Cuando quieras. Es muy tarde. Vámonos ya. Dan, voy a llevar a James a casa de Dorothy. Ahora vuelvo, ¿vale? Vale. Un regalo. Qué bien. Tu amiga Dorothy es muy simpática. ¿Siempre ha vivido aquí? Era abogada en la ciudad. Tuvo un divorcio doloroso y decidió mudarse aquí. No vendas la casa. Este lugar te pega. Demasiados recuerdos. Mi madre no... solo murió. Fue asesinada en la casa. Lo siento. De verdad que lo siento. Aquello... fue un trauma, pero tengo que vivir con ello. Es curioso, desde que llegaste intento conocerte. No soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Tampoco eres nadie? De Emily Dickinson. ¿Te sorprende? No sé, no me pega mucho que leas a Emily Dickinson. He tenido mucho tiempo libre. Y he leído de todo. Aquí es. Gracias. Joana, gracias por todo. Diviértete. Hola, James. Dorothy me dijo que vendría usted. Ha tenido que irse. ¿Su coche está ahí? Sí. Vino a recogerla a su hermana. Una emergencia. ¿Puedo pasar a dejarle una nota? Pues claro. Es muy considerado. ¿Por qué no entra en la cocina y prueba lo que ha preparado? Pase. Mm.
se ha quemado. Aquí tiene. ¿Quiere que le lleve yo a la ciudad? No, esperaré. Le gusta el campo, ¿no? No, es que tengo que ocuparme del coche. Bueno, yo tampoco querría irme si estuviera en esa casa. Dorothy dice que esa pareja de ricos no viene mucho por aquí. Pues no lo sé. Adiós. ¿No quiere probar la lasaña? Dijo que se sirviera a usted mismo. Gracias. Prefiero volver y acostarme. ¿Quiere que le lleve? No, quiero hacer ejercicio. ¿Dorothy? Dorothy, soy yo. Habéis olvidado el vino. ¿Hay alguien aquí? ¿Dorothy? ¿Dorothy? ¿Estáis aquí fuera? Dorothy. Thank you.
Diga. Hola, soy yo. ¿Todo va bien? Perfectamente. Joan ha ido a llevar a nuestro invitado a casa de Dorothy. Cuando te marches, tendremos una cena romántica y luego haré lo que tengo que hacer. Dan, ¿lo has pensado? ¿Estás seguro de esto? Tranquilízate. En unas horas estarán muertos Derby y Joanna. Caso abierto y cerrado. Tú tranquila. ¿Seguro que Derby no será un problema? Ese hijo de puta no sabe lo que le espera. He puesto sus huellas digitales en el arma. Confía en mí. Es perfecto. Hace 20 minutos que se ha marchado. Tarda demasiado. Ya debería haber vuelto. Yo no tardaré en llegar. Ya he salido de la autopista. Cuando llegues, dale el contrato a Joanna y dile que tienes prisa. Quiero acabar con esto para seguir adelante con nuestras vidas. No debes entrar, Joanna. Tienes que creerme, te estoy diciendo la verdad. Tu esposo piensa matarte esta noche. Ha hablado con alguien por teléfono que te quiere muerta. ¿Has oído lo que te he dicho? Tu vida está en peligro. Eso ya lo veo. ¡No! Ya está decidido, ¿vale? Dan. Joanna está aquí. Dan, oye, escucha, deja el teléfono. Vale, Dorothy, escúchame. Te llamaré luego, ¿de acuerdo? Vale, bien. Adiós. ¿Dorothy? Te da las gracias por el vino. ¿Era Dorothy? Sí. ¿Qué te pasa, cariño? Nada. Dorothy me ha dado algo para ti. Está en el coche. Voy a buscarlo. Eso puede esperar. ¿Qué es lo que te preocupa? Dímelo. Yo no me encuentro muy bien. ¿Puedes traerme una aspirina? Lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo lo has sabido? No. Joanna nunca ha sabido mentir. No. Me lo pongas más difícil. ¡Déjame! No. No lo entiendo. ¿Por qué, Dorothy? ¿Por qué? ¿Cómo que, Dorothy? ¿De qué estás hablando? Tú contrataste a Jace para matarla. ¿Pero qué dices? ¿Por qué me haces esto? ¿Crees que puedes volver al trabajo como el que entra en un maldito baile de millonarios, ¿eh? Y convertirte en una hija de puta como tu madre. Tú no lo entiendes. Tú siempre has tenido todo lo que querías. Yo no. Yo he luchado para conseguirlo. Y nadie va a volver a arrebatarme todo lo que tengo nunca más. Si querías irte, ¿por qué no lo dijiste? ¿Divorciarme? ¿Y quedarme sin nada? No, cariño. ¿Ves, Joanna? Haré que parezca que Jack te mató. Y cuando venga Jack, me ocuparé de él. ¿Quién es Jack? ¡Oh!
necesito yo ahora. No has sido muy sincero con ella, Jack. Esta basura salió ayer de la cárcel. ¿Y quieres saber qué fue lo primero que hizo? Matar a su novia. ¿De qué hablas? Lupe Thomas. ¿Te acuerdas de ella? Por eso acabo aquí. Está huyendo de la policía. ¿Lupe está muerta? Dan, es una locura. No, no lo es. Entró en la casa, mató a mi esposa y luego me atacó a mí. No tenía elección. Despídete, Jack. Alguien tenía que hacerle callar. Y no podía dejar que matara a Jack. ¿Quién es usted? Básicamente un incordio. Soy inspector de seguros. Bueno, lo era. Seguros Capital aseguró el collar de su madre. Yo trabajaba para ellos, pero me pagaba muy mal. Y ahora busco algún dinero para mi jubilación. Jamás debí encargar a mi primo este trabajo. Yo sabía que él solo no podía robar el collar y le hice contratar a un profesional. Así es, señora Winters. Adivine quién estaba con Roy la noche en que murió su madre. Tú mataste a mi madre. Te juro que yo no la maté. Te lo juro. Se acabó la terapia de grupo. Jack, sé que el collar no ha sido vendido. Así que vas a enseñarme dónde lo escondiste. Joanna, yo hice todo lo posible por salvar a tu madre. Vaya, ¿qué quieres? ¿Una medalla? Yo quiero el collar. ¿Dónde está? Debajo de usted. En el suelo. ¿En el suelo? Sí. Se cayó. Cógelo. Necesito una palanca. Ya basta. Deja la palanca. Ahora, señor Derby, póngase atrás. Ella cogerá el collar. Y no te muevas. Vamos deprisa. Es una preciosidad. No te muevas, John. Tú tampoco. ¿Quién le ha matado? Hija de puta. Has sido tú, ¿verdad? No, señorita. Fui yo. Bien. Si no quiere que muera más gente, será mejor que me dé el collar. Vamos, avance despacio.
y póngalo ahí. Va a venir la policía. Márchate. ¿Qué les dirás? La verdad. Que volvió el cómplice de Roy. Y está muerto en el sótano. ¿Por qué? Porque me ha salvado la vida. Y trataste de salvarla de mi madre. Pero no pude. Esto te pertenece. Ya, es fantástico. Ya nos han pedido 50.000. El CD-ROM es un éxito. Y el libro de Jane ha entrado en la lista de bestsellers. Tú siempre lo dijiste. Querida Joanna, los sueños pueden hacerse realidad, Jack.